Bueno, mi gente de Red Estudiantil, hoy estamos en la comunidad de General Viejo, aquí en Pérez Zeledón. Es el distrito número 2 del cantón. Ok, aquí nos encontramos en el MTV de General Viejo. El año pasado ya habíamos tenido una excelente ruta. Sin embargo, este año la cambiaron. Vea, no sé cuánto porcentaje, pero sí por lo menos un 70% de la ruta nueva se va a pasar por lugares magníficos, a lo que me ha dicho la organización. Entonces, ¿qué podemos esperar de hoy? Bueno, un excelente deporte como ese de bicicleta de montaña. Así que los dejo con las imágenes de mi compañero Pablo. Esto es Red Estudiantil TV. Jeremy Personal Fit, gimnasio en Pérez Zeledón, especializado en entrenamiento funcional. Mejoramos tu condición física, pérdida de grasa y tonificación de músculo, con planes alimenticios, planificación de retos y entrenamientos de acuerdo a tus objetivos, clases grupales e individuales. Nos ubicamos al costado oeste de la Bomba Fersol, en San Isidro, Pérez Zeledón. Más información al 8347-8585. Jeremy Personal Fit, construyendo tu cuerpo.
Clínica Dr. Ricardo Pozo Villalobos. Nuestra práctica está dirigida a implantes dentales y reconstructiva oral, cirugía de cordales, tratamiento de nervio y ortodoncia, calzas, coronas, puentes libres de metal. Estamos en la tercera entrada de Barrio El Prado, en el cruce al Liceo UNESCO. Para citas 2771-7453 o al WhatsApp 8611-4174. ¿Quieres revivir la emoción y la adrenalina de tus eventos? Redestudiantil.com. Más de 14 años logrando que miles de personas revivan esos momentos con fotos y videos. Somos especialistas en documentación de eventos a nivel nacional. Redestudiantil.com. Su mejor opción en internet y ahora en televisión. La recreativa va a estar muy bonita porque hay partes que hay que cruzar por... No hay nada de asfalto, todo es potrero, todo son fincas, todo es calle lastre, hay algunas quebradas, va a estar muy divertido en cuanto a eso. Estos días está un poco lluvioso, entonces el camino está bastante resbaloso, hay buenos barriales, entonces hay para todo un poquito, para divertirnos bastante. We'll be right back.
ruta muy bien demarcada, me gustó, mucho trillo, fincas, lugares para mí inéditos, no había nunca pasado por esos lugares y le da muy buen atractivo, aparte que tenía un relieve bastante bonito para lo que es el mountain bike y lo del segmento, que es una manera bonita de premiar a la gente que se quiere... que quiere sufrir en la cuesta, pero muy bonito el evento. No, todos los puestos, siempre había agua, frutita, muy amable la gente, o sea, calidad, me siento muy satisfecho. El año pasado vine, pero... www.grupoelimar.com. Este año, Fernelli, quisimos innovar un poco y meter más caminos privados, entonces tuvimos que unirnos el equipo organizador para pedir permisos en fincas, demarcar bien, poner puestos de asistencia en puntos estratégicos, y entonces logramos que los ciclistas pasaran por lugares donde habitualmente nunca pasan. Se salen en bici los fines de semana, pero los lugares donde pasaron hoy no son habituales, son un poco más exclusivos, incluyendo el paso por el Hotel Quincara, que de paso le agradecemos a ellos porque nos brindaron su apoyo y nos ayudaron a demarcar también esa zona. Tuvimos un problemita ahí en la salida de los Cañales de Santa Elena, pero fue que nos quitaron una flecha y esa flecha hizo que las personas salieran un poquito más arriba, lejos del puesto de asistencia, pero por lo general parece que todo salió bien y estamos muy contentos, y lo más importante, no hay lesionados, y eso es digno de celebrar. ¿Cuántos puestos de asistencia que incluye?
Bueno, la inscripción era una preventa de 5,000 colones en los ciclos. Tuvimos buena respuesta en esos lugares y una venta final aquí en General Viejo de 6,000 colones. Eso incluía asistencia en ruta, puestos de hidratación, habían 4 y uno aquí al final, 5 en total. Y pues incluye un delicioso almuerzo, un arroz con pollo bien preparado. Y ahora tenemos bastantes premios para rifar. Tenemos muchos, muchos premios. Tenemos muchos patrocinadores que nos tendieron la mano en este año. Ya está la segunda edición y, como les decía anteriormente, fue un pedido del párroco o del consejo, ¿verdad? Y como ha dado buenos resultados, pues si siguen dando, vamos a seguir trabajando. Hay que meter más esfuerzos, tal vez buscar los puntos que hay que mejorar, porque siempre en algo se falla, pero bueno, uno trata de hacerlo lo mejor posible. Aquí lo que hay que hacer es pues integrar más a la comunidad para que puedan participar y ayudarnos a que esto sea un éxito. Que una impresión. Carboxiterapia, control de peso, medicina general, tratamientos y limpiezas faciales, Botox.
claro, hoy va a haber, bueno, dos pasadas por quebradas, una quebrada sí es grande. Bueno, va a haber mucho barro porque ayer llovió. Y lo que nos gusta, ir a batir barro y ir a subir bastante montaña. Ok, ayer ustedes hicieron un poco de la ruta, ¿cómo la vio? Bien, no está tan dura, pero sí tiene sus partecillas. Bueno, mi gente de Red Estudiantil, estamos en el final del MTB de General Viejo, segunda edición. Vea, hoy fue un mountain bike, en serio, cómo no amar a Pérez Zeledón y a Costa Rica y este deporte tan lindo como es el ciclismo de montaña. Hoy pasamos por una ruta, pero en serio, la organización se puso una flor en el ojal con esa ruta, con 4 puestos de asistencia, buen almuercito rico, el arroz con pollo bien rico y además una premiación excelente. Vea, gente, si usted no vino este año el MTB General Viejo 2019, véngase para el 2020, que en realidad, vea, una ruta exquisita, en serio. Así que esto fue Red Estudiantil TV. ¿Quieres revivir la emoción y la adrenalina de tus eventos? Redestudiantil.com. Más de 14 años logrando que miles de personas revivan esos momentos con fotos y videos. Somos especialistas en documentación de eventos a nivel nacional. Redestudiantil.com. Su mejor opción en internet y ahora en televisión. ¿Por qué 88 Estéreo? Porque somos la número uno garantizado. Nos escucha el 42% de la audiencia en la zona sur. Más de 134 mil personas. A la vanguardia en redes sociales como WhatsApp y Facebook.
Más de 50,000 fans. Cobertura a través de las empresas de cable para alrededor de 30,000 suscriptores. La cobertura mundial por nuestras apps y 88estereo.com.